mí es mucha alegría poder conversar un ratito con ustedes. ¿Ustedes le pusieron atención a la película, al contenido de la película? ¿Vieron cómo los monitos? ¿Vieron cómo los guepardos se la arreglaron para poder cazar a la presa? ¿Vieron lo delicada que es la naturaleza? Ver cómo una mosca, por ejemplo, que tenía hambre, entraba al interior de una flor o de unas hojas, de una matita, a querer alimentarse de aquello. Y después, ¿qué hacía la matita? ¿Dónde está ocurriendo todo eso? ¿Vieron cómo la foca que vive en el mar, en el océano infinito, ¿no? Cuando ella estaba encima del hielo, no había problema, porque allí no podía ir el enemigo a comérsela. ¿Pero qué pasaba cuando ella se entraba al agua? Que aparecían otros enemigos que podían comérsela más fácilmente. ¿Y qué ella hacía para poder salvarse? Se ponía exactamente donde estaba el bloque de hielo, porque era la única forma ya de defenderse contra sus enemigos. ¿Vieron los pececitos chiquitos, que son muchos, y se movían como enjambre? Entonces, cuando venía otro grande que lo podía comer a todos, entonces ellos le hacían como si fuera una nube para ver cómo se confundían. Eso indica que la naturaleza tiene una estrategia. Nosotros no lo conocemos, no sabemos cómo opera eso. De todas las plantas que están en el bosque y todos los animales que viven en el bosque tienen una estrategia para poder vivir. Es como si alguien educara, si alguien como que enseñara a cada uno la forma de vida que están allí. Porque una mosca, ¿qué inteligencia tiene una mosca? ¿O qué inteligencia tiene el árbol donde se posa la mosca? ¿Qué inteligencia puede operar en la María Palito? ¿Se acuerdan de la María Palito? Y después, ¿qué inteligencia opera en el camaleón que lo que se la quiere comer? Y después saca una cosa y se la come. Bien, es decir, la naturaleza tiene unos mecanismos muy especializados. Y este momento, esta película que nos acaban de mostrar, nos da a conocer tantas cosas, tantos elementos, para que nosotros, que apenas abrimos los ojos en la vida, también aprendamos de que en la vida hay que ver de qué manera nosotros podemos convivir en la naturaleza. Fíjense que en un principio, toda estrategia estaba orientada a qué? A ver cómo tú podías cazar, cómo tú podías encontrar los alimentos. Porque cuando quisieron cazar el avestruz, lo que pardo, no lo mataban por matarlo. ¿Lo mataban por qué? Porque necesitaban comer. Y para poder comer, un solo guepardo no podía matar un avestruz, porque el avestruz era muy grande y le podía dar una patada y matarlo. Entonces, ¿qué hacen entonces los tres guepardos, que son tres hermanitos, ¿se acuerdan? Entonces ellos todos en conjunto, sale uno, después sale el otro y salen los tres, y entonces atrapan al enemigo y después logran comérselo. Es decir, en principio la naturaleza le enseña a todo lo que hay allí la mejor forma de buscar el alimento. Pero en otra, ustedes ven que hay otros animales que su especialidad es como se lo comen siempre, ellos tienen que desarrollar estrategias para poder defenderse de lo que lo depredan a ellos. Eso en la naturaleza se conjuga. Nunca un depredador acaba con todas las especies, porque si la acaba, ¿qué va a comer más para adelante? Y nunca, nunca aparecen especies que se defienden tanto que nunca la pueden tocar, porque siempre se da como una especie de balance. Y lo otro es la reproducción. ¿Cómo se reproducían las especies en la naturaleza? Hay una estrategia como tan bien calculada. Hay algo como tan bonito, tan elegante, de cómo las especies en la naturaleza buscan la forma de cómo aparearse y luego cómo reproducirse. Todo esto nos indica que lo más hermoso que hay en la naturaleza es la vida. Lo más importante, lo más valioso que hay en la naturaleza es la vida. Y que la vida
puede ser una planta, puede ser un animal. Si es un animal, puede vivir en tierra, puede vivir en el aire, puede vivir en el agua. Y así, toda la forma de vida demuestra que tiene como una particularidad, tiene como una gracia especial. Porque nosotros no podemos hacer lo que hacen los peces. Nosotros no podemos comportarnos como los animales cazadores que están en el bosque. No podemos comportarnos como las especies que pueden vivir bajo tierra. Es decir, cada forma de vida tiene como una particularidad, una especialidad. Fíjense entonces, ¿de qué he tratado la película? Es de mostrarle fundamentalmente que la vida tiene muchas expresiones. Desde un insecto, de un simple insecto, al animal más grande que puede vivir en el campo, ¿sí? De una matita, de una plantita pequeñita, a toda la forma de vida que puede aparecer en un bosque. Esa diversidad de formas de vida, de pequeño, de mediano, de grande, que vive en la tierra, en el agua, en el aire, toda esa forma de vida distinta, incluyéndonos nosotros, es lo que se llama biodiversidad, o lo que es lo mismo, la diversidad de la vida, la diferente forma de vida. ¿Esa forma de vida todas son iguales? No, todas son distintas. ¿Y todas tienen que vivir? Sí. Todas tienen que vivir. ¿Por qué todas tienen que vivir? Porque si se desaparece la cotorra, eso no importa. Porque hay muchas palomas después, hay mucho pino, y además de eso, en el bosque, hay otros animales, ¿verdad? Que desaparezca uno solo, no importa, los otros continúan o no. Sí. ¿Y si matan toda la ballena? No importa, porque entonces quedan los tiburones, después quedan los manatí, después quedan la... Es decir, que uno se vaya no importa, ¿verdad? No. ¿Es mejor que queden todos? Sí. ¿Ustedes ven por qué hacemos un esfuerzo por conservar la biodiversidad? Miren, mis hijos, la naturaleza, aunque una especie se come a otra, nunca la desaparece. Una madre que tiene 5 hijos, ¿verdad? Si una madre tiene 5 hijos y le matan el cuarto, ¿cuántas le quedan? 4, eran 5. Le matan uno, entonces quedan. ¿El vacío de ese que se fue, lo llenan los que quedaron? Nunca, nunca. Y entonces la madre queda como con un vacío, como que le duele, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la naturaleza. Si nosotros acabamos con toda la cotorra, aunque quede mucho perico, mucha paloma y mucho barrancolí, ella le duele que hay uno que se le fue. Y la película trata de darnos a comprender que la naturaleza, la armonía que se da, la naturaleza se siente bien cuando dentro de ella están todas las especies. Y lo más importante, es como que hay una inteligencia natural. Hay una inteligencia natural como que opera en todo para que la vida se mantenga y alcance para todo. Es decir, que no solamente sea para uno y para lo otro. Ustedes como estudiantes, ¿qué les parece? Si ustedes alguna vez tuvieran la oportunidad de cuidar un bosque, o que de repente le dijeran, a usted le toca cuidar una laguna, ¿qué pasaría si usted está cuidando la laguna y se le muere la jicotea? Usted dice, no, pero me quedan los sapos, me quedan los pececitos, me quedan los cangrejos, me quedan las jaibas, pero se me murió la tortuga. Hay una especie que se me ha ido. Qué bonito sería que la tortuga también estuviera presente, ¿verdad? Si a mí me tocara cuidar el bosque, en el bosque hay árboles grandes, gigantes, hay otros árboles que se quedan por mitad, otros árboles que son más pequeños, son arbustos, y uno que son hierbas, nada más que están en el bosque abajo. Y fíjense que los lagartos están en el tronco de una, están más en las ramas que otro, y otros que son verdes, que son los que están en las hojas. ¿Se han fijado? Son igualitos las hojas. Qué bonito sería cuando yo estoy cuidando mi bosque, que estén todos los árboles, estén todos los animalitos, esté uno que haga unos nidos por aquí, aparezca una bromelia por el otro lado y después aparezcan las orquídeas por otro lado. Ven que lo importante es cuidar que la integridad de la biodiversidad, que yo le dije que era la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad?
Ah, pues yo no le expliqué. La biodiversidad son todas las formas de vida que hay. Todas las formas de vida que hay en la tierra, todas las formas de vida que están en el aire, todas las formas de vida que están en el agua. Y la totalidad forman una sola cosa que se llama naturaleza. Entonces la biodiversidad es todas las formas de vida que hay en la naturaleza. La naturaleza necesita que todas esas formas de vida existan. Porque si una sola desaparece, ya la madre se queda como un vacío que no lo llena nadie. Entonces, nosotros tenemos que tratar de comprender que la vida es muy sutil, muy delicada. Y hay una inteligencia global que es la que gobierna todo lo que está allí. Uno tiene que aprender y sobre todo defender la vida, cuidar la vida. ¿Vale la pena cuidar la vida? ¿Por qué vale la pena? Porque hay algo más valioso que la vida. Yo voy a cambiar mi vida porque hay algo más importante que yo. Ni el agua, ni el oro, ni la luz. Entonces yo no cambio mi vida por nada. Pues así mismo es la naturaleza. Ella no cambia a ninguno de sus hijos por nada. Porque todos los hijos es la cosa más hermosa que tuvo mamá. Entonces mamá no puede dejar que sus hijos se le pierdan. Entonces nosotros tenemos que aprender. El gran mensaje que tenemos que llevarnos de aquí es de que la naturaleza es algo bello, hermoso, y que la belleza que hay en el interior de la naturaleza se llama la vida. Y que vale la pena hacer todos los esfuerzos del mundo por cuidar la vida, para que la naturaleza se mantenga. ¿Entendido? De hoy en adelante nosotros vamos a cuidar la vida. Sí. ¿Ustedes están seguros que se van a comprometer a defender la vida? Sí. ¿Van a andar como un tirapiedra matando a los animalitos que están en el bosque? No. ¿Ustedes van a contaminar los ríos, van a tirar la basura en los ríos, esas cosas? No. Pero óigame, no es que me lo digan en coro, no, es que ustedes estén convencidos de que eso es así. Porque si yo ensucio el agua del río, no es que se van a morir los pececitos que están allí, los otros animales. No, es que ese río también se ha enfermado. Y como el río se enfermó, también yo voy a sufrir la consecuencia. Aunque yo vivo en la ciudad, porque yo vivo aquí en la ciudad, pero cuando yo abro la llave, ¿de dónde viene el agua que viene la llave? De los ríos que viene la montaña. Y si alguien contamina el río allá arriba, ¿qué va a pasar con el agua que yo abro aquí abajo? Está contaminada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Por eso es que uno tiene que hacer el esfuerzo por cuidar todos los ríos, aunque yo crea que el agua que voy a comprar viene de una botella. Pero esa agua que viene de la botella, la tomaron del río también. ¿Me entendieron? Y lo mismo va a pasar con lo que comemos. Todos los alimentos que nosotros comemos nos los da la naturaleza. El aire que yo respiro, son las plantas que están en el bosque las que producen ese oxígeno. Entonces yo tengo que cuidar de que los bosques que están en el campo también se mantengan, porque si todos desaparecen, entonces desaparece el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, ¿les gustó la película? Sí. ¿Estamos dispuestos a que nos traigan otra película? Sí. ¿Y estamos dispuestos a aprender más? Y sabemos que la vida es lo que hay que defender todo el tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias.